Ha sido breve la publicidad, ¿verdad? Bueno, pues vamos a encarar esta última parte de nuestro programa de hoy, 17 de junio, y vamos a afrontarla hablando un poco sobre la actualidad cofrade que ha dado de sí en esta última semana. Concretamente, hoy nos vamos a centrar en la localidad de Arcos, que como ustedes saben es mi localidad, y que ha habido unas cuantas noticias cofrade que yo creo que es de recibo. Vamos a llamarlo así, es de recibo que se citen. Bueno, el pasado viernes, aunque hemos estado hablando en la primera parte de la Hermandad de San Antonio, volvemos a hablar de ella, porque el pasado viernes tuvo lugar, antes del Triduo, tuvo lugar el cabildo de elecciones de esta hermandad, a la que se presentaba a la reelección la hermana Rosa Roldán, perdón, Rosa Roldán, que resultó elegida de nuevo, con lo cual pues tendrá otros 4 años de mandato junto a la nueva Junta de Gobierno que se nombrará a partir de ahora. Felicidades a Rosy, felicidades por este nuevo nombramiento y que en estos 4 años pues consiga llevar a cabo todos los proyectos que tiene en mente esta hermandad del Martes Santo. También el pasado sábado tenía lugar la presentación del cartel conmemorativo del 475 aniversario de la Hermandad del Dulce Nombre, que fue en el Palacio del Mayorazgo. Concretamente, en esta ocasión, la hermandad ha optado por una pintura que es un poco original, porque si la pueden ver por internet o por algunas redes sociales, consiste en un lienzo en el que hay un fondo rojo y una cruz en forma de aspa, haciendo como si fuera la bandera de la hermandad, porque el estandarte de esta hermandad es una bandera similar a la que ha querido representar la artista que lo ha realizado. Y en cada uno de los 4 cuarteles que se deja en rojo después de introducir el aspa, pues aparecen imágenes. Si no recuerdo mal, una es de la Quinta Angustia con el Señor, con el Cristo de las Penas en brazos. Hay dos del Dulce Nombre y la de arriba creo que es la imagen de la cruz de guía de la hermandad. Así que bueno, un cartel que no estamos acostumbrados a ver, un poco innovador también, y que servirá pues para anunciar pues los últimos actos que quedan a la cofradía del Viernes Santo de Arcos, para su salida extraordinaria, que si no recuerdo mal es los primeros días de septiembre. Daremos cuenta de todos estos acontecimientos que estoy yo diciendo ahora. Después también, el pasado miércoles 15 de junio, tuvo lugar la igualá de la cuadrilla para la procesión de San Pedro, la procesión de San Pedro Apóstol, que será a finales de este mes de junio, y que en Arcos de la Frontera pues lleva ya algún tiempo procesionando. No sé si son unos 8 o 10 años aproximadamente los que lleva esta procesión, que antiguamente procesionaba el titular de la parroquia de San Pedro Apóstol, procesionaba en un paso así estilo gótico, y que hace unos 10 o 12 años, si no recuerdo mal, pues se recuperó esa tradición de la procesión de San Pedro. Esta procesión que tendrá lugar el día de su festividad, con una Eucaristía solemne allí en la parroquia de San Pedro Apóstol, y que posteriormente saldrá por las calles de su feligresía. Pues como digo, la semana pasada, pues el miércoles, tuvo lugar la igualá de la cuadrilla capitaneada por Pedro Valiente y Antonio Armario. Cuadrilla que también saca, entre otros, pues la custodia del Corpus, saca también los pasos de la Hermandad de la Soledad de Arcos, saca también la Virgen de las Nieves, la patrona, de la cual yo también soy costalero de esta cuadrilla. Así que bueno, pues comenzarán con sus ensayos y en breve pues continuarán preparándose para esta salida tan especial que tenemos en Arcos de la Frontera el día 29 de junio de este año. También ya de cara ya a este fin de semana, hoy viernes tiene cabildo de cuentas y cierre de curso la Hermandad del Prendimiento de Arcos de la Frontera, que ya pues bueno, pasó la Semana Santa y ya está inmersa
también en nuevos proyectos de cara al año que viene. Recordamos que, bueno, que este año pasado estrenaron las imágenes secundarias del misterio, las renovaron, y que la hermandad tenía previsto comenzar a embarcarse, nunca mejor dicho, en un nuevo paso de misterio. Y de hecho, hace un par de semanas tuvo lugar un ensayo con el paso antiguo, adaptándole unas molduras para ver si este paso entra por las calles estrechas del casco antiguo, precisamente del barrio de San Pedro. Así pues, bueno, pues los hermanos tienen ahí un toque, tienen ahí una piedra de toque para ver cómo va a estar, cómo están las cuentas de cara al año que viene, para que así se motiven también y puedan sacar a flote pues todos los proyectos que tienen en mente la hermandad, una de las hermandades de la Basílica de Santa María de Arco. Por último, mañana sábado 18 de junio, la Hermandad de los Remedios, la Hermandad del Cristo de los Remedios y Nuestra Señora de los Dolores de Arco de la Frontera, que también tiene su sede en la parroquia de San Pedro Apóstol y que hace estación de penitencia la tarde-noche del Jueves Santo, pues tiene cabildo de cierre de curso con cabildo de cuenta, y posteriormente tendrá lugar un cabildo extraordinario para someter a los hermanos a votación si realizan una candelería para, o sea, un juego de candeleros para el paso de la Virgen de los Dolores, así como unos juegos de candeleros también para el altar de su capilla. Hay que tener en cuenta que si ustedes han visto, si ustedes vieron las imágenes que grabamos este año sobre la Semana Santa, sobre esta cofradía del Jueves Santo, pues verán que, bueno, la imagen del Señor va a hombros, va portada por sus hermanos a hombros, a modo vía crucis, y el paso de la Virgen, pues es un intento de paso de palio porque no está terminado, tiene lo que son los respiraderos, tiene los faldones, y la imagen de la Virgen pues se nos muestra sentada, es una estampa un poco fuera de lo común, porque normalmente pues la Virgen Dolorosa pues se le representa o de rodillas o de pie. En esta ocasión va sentada y con sus piernas cruzadas, aunque lleva una saya de terciopelo, pero se le puede disimuladamente se le ven las piernas cruzadas a esta deliciosa imagen que algunos atribuyen a Diego Roldán. Pues bien, la hermandad, pues bueno, en un futuro tiene previsto realizar un paso de palio. Lo único que le falta, bueno, lo único que digo, lo único que le falta son los varales y las bambalinas. Y entonces la hermandad quiere empezar por hacer lo que es los candeleros, la candelería que va delante de la imagen. El paso actualmente tiene cuatro candelabros de guardabrisa en los extremos. Seguramente en un futuro, si se hace el paso de palio, pues esos candeleros irán detrás, esos candelabros de guardabrisa irán a la trasera del paso de Nuestra Señora de los Dolores. Así pues, bueno, pues como ven, las hermandades pues tienen sus proyectos y poco a poco, con el esfuerzo de todos los hermanos, van realizando y van consiguiendo pues todos los propósitos que se plantean. Bueno, señoras y señores, con este tema pues hemos llegado al final de nuestro programa, recordándoles que solamente faltan 303 días, creo que son 303 días para el Domingo de Ramos. Así que bueno, ya también iremos terminando nuestra programación de Pascuas a Ramos, porque bueno, tomaremos los meses de julio y agosto un poco para relajarnos un poco, para tomar carrerilla y volver, si Dios quiere, en septiembre con nuevos programas y nuevos invitados y quizás hasta un cambio de imagen, quizás veamos otra estética en nuestros programas de un futuro, así como nuevos contenidos y nuevos temas para esta próxima temporada. Bueno, señoras y señores, como siempre les digo, les dejo en las mejores manos, en las manos de Dios, que sean muy felices y si Dios quiere, nos vemos la semana que viene aquí en nuestro programa de Pascuas a Ramos, en Canal Sierra de Cádiz. Nos vemos el viernes que viene. Muy buenas noches.